Bien, estamos grabando. Como dice acá, son antibióticos de síntesis cuya estructura general, estoy moviendo el cursor ahora, es un núcleo de tipo ácido nalidíxico. O sea, este cabeza de serie es el ácido nalidíxico. Y habíamos dicho varias cosas, entre ellas que vamos a tener un núcleo quinolónico que corresponde al anillo B. Si es que le colocamos letra, esto sería anillo A, anillo B. El anillo B sería un anillo quinolónico, un anillo que tiene un grupo carbonilo con un nitrógeno en posición para. Por otra parte, vemos que hay una función ácida, un ácido carboxílico. El nitrógeno puede estar alquilado y en el anillo A podemos tener un grupo metil u otro tipo de sustituyentes, como ya vamos a ver. Estos antibióticos tienen una característica en general, aparte de ser de síntesis, es que muchos de ellos son de amplio espectro. Y hay varias generaciones, así como también veíamos nosotros las generaciones de los macrólidos, las generaciones de las cefalosporinas. Aquí también tenemos varias generaciones y hay una particularidad, y es que estas generaciones van aumentando su espectro hacia Gram positivo. Nótese eso. Recuerden que cuando veíamos cefalosporina, nosotros íbamos aumentando de generación y aumentábamos el espectro antibacteriano hacia Gram negativo. Aquí es al revés, así que por favor no se vayan a confundir en la prueba. En la medida que las quinolonas van avanzando en generaciones más modernas, va aumentando el espectro hacia Gram positivo. Bueno, vamos viendo y qué otras cosas más habíamos mencionado sobre el pK suave de ese ácido carboxílico. En términos generales, dijimos que ese ácido carboxílico se caracterizaba por ser más ácido que un ácido común y corriente. Ese ácido carboxílico, mencionábamos que es importantísimo para la actividad biológica. No lo podemos suprimir de la estructura. ¿Y por qué es tan ácido? Por este fenómeno que habíamos escrito acá, que se llama quelación, que no es otra cosa y un puente de hidrógeno intramolecular entre el protón del ácido y el oxígeno carbonílico de esta cetona cíclica. Ese puente de hidrógeno incrementa la acidez. ¿Ok? Eso lo habíamos mencionado también, habíamos dicho de que incrementaba la acidez porque ese puente de hidrógeno debilita de alguna forma, ¿qué cosa? Debilita al enlace oxígeno-protón. Bueno, vamos a seguir recordando algunas cosas, lo que se menciona aquí abajo. Nótese, ahí dice en la parte inferior, el efecto de resonancia no explica la acidez incrementada, sino que el puente de hidrógeno intramolecular, ese es el que incrementa la acidez del ácido. ¿Okay? Respecto al núcleo base estructural, la agrupación más importante es la que tiene la cetona cíclica. Y esa recibe el nombre, o proviene, mejor dicho, de un núcleo base llamado la parabenzoquinona. Esto que ustedes ven acá, parabenzoquinona, sería el anillo B, el núcleo base. Una numeración de 1 a 4, esta es una parabenzoquinona. Ahora, ¿qué es una quinona? Bueno, una quinona en términos generales no es otra cosa que lo que están viendo acá, o sea, un anillo que es de tipo SP2, todos los átomos de carbono son SP2, que tiene dos grupos carbonilos, en posición 1,4 o en posición 1,2. ¿Ok? En posición 1,3 no podría ser porque si no perderíamos esa sucesión de carbonos SP2. En otras palabras, este tipo de ciclo es de tipo plano. Mucho cuidado, ya el ciclo es plano. Tengan en consideración eso, no es una estructura con una configuración de silla u otro tipo de configuración. Cuando están en disposición 1,2, esa quinona se llama ortobenzoquinona. Y si están en disposición 1,4, se llama parabenzoquinona. Entonces, de ahí proviene el nombre quinolona de este tipo de antibióticos porque tienen como núcleo base el núcleo benzoquinona. Y lo otro que tienen pegado al lado izquierdo
es un sistema nitrogenado, y en este caso, como pueden ver, el sistema nitrogenado, como un todo, o sea, si consideramos ambos anillos, recibe el nombre de 1,8 naftilidina. Ahora, ¿por qué 1,8? Porque según las reglas de la IUPAC, se parte numerando desde un nitrógeno y damos la vuelta completa. Nitrógeno 1, 2, 3, 4, y aquí uno se pega un salto, son las reglas IUPAC, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta disposición 1,8 de esos dos nitrógenos es importante. ¿Da lo mismo la disposición? No, no da lo mismo. ¿Se puede tener más de un nitrógeno en la estructura? Sí, se puede tener más de un nitrógeno, se pueden tener 2, 3, 4 nitrógenos. Ya vamos a ver que se han hecho exploraciones al respecto. Después, ahí abajo hay una pregunta que decía, ¿cómo cree usted que son estos sistemas cíclicos desde el punto de vista de la densidad electrónica? Y mencionamos en la clase pasada que estos sistemas, tanto la quinona como la naftilidina, son sistemas deficientes en electrones. O sea, son anillos con una baja densidad de carga, y eso va a ser importante para la actividad biológica, porque en el mecanismo de acción, estos anillos van a interactuar con bases nitrogenadas del material genético de la bacteria. En otras palabras, les favorece a estos antibióticos el tener una baja densidad de carga. Ténganlo en consideración, ya estos pequeños datos que doy son importantes, y ya vamos a ver imágenes de esto en el apunte. Son las quinolonas exclusivamente, o mejor dicho, son las quinonas, ya núcleos base para formar antibióticos? No, mencionamos que las quinonas, como núcleo base, la quinona, sin duda alguna, dio origen a antibacterianos como las quinolonas. También, a partir de este tipo de núcleo, se han creado antiparasitarios que se estudian hoy en día en el tratamiento de la malaria. Y a propósito, la malaria es una de las enfermedades que más muertes produce a nivel mundial. Año tras año, mucha gente infectada de malaria en África y en los países del Ecuador, porque es una enfermedad ya transmitida por este mosquito, que a su vez tiene un protozoo parasitario que lo contagia al ser humano, y no hay una erradicación efectiva para esta enfermedad. Mata millones de personas, produce muchas enfermedades, muy triste ya el tema, y no hay mucho interés en crear antimaláricos, porque no es una enfermedad de primer mundo, por decirlo de alguna forma. Y hay mucha investigación al respecto. Por otra parte, este núcleo quinona también da origen a antineoplásicos. Y por eso estaba esta publicación acá, para mostrarles que acá en Chile también hemos contribuido con distintos grupos de investigación a la síntesis y evaluación biológica de nuevas quinonas como antineoplásicos, o sea, para el tratamiento del cáncer. Y aquí podemos decir que se da cierto paralelismo. Ustedes van a ver más adelante, muy probablemente, en sus cursos ya de farmacia clínica o sus cursos que tengan relación con tratamientos intrahospitalarios, se van a dar cuenta que a veces los agentes que matan bacterias son también al mismo tiempo agentes antineoplásicos. Así que es bastante versátil este núcleo de tipo quinona para la actividad biológica. Y aquí tengo algunas estructuras para que las conozcan. No son quinolonas antibacterianas, pero sí son núcleos quinónicos de tipo antineoplásico. ¿Ok? Yo tengo aquí la conexión en este momento. Me están preguntando por el audio. Créanme que tengo la conexión súper, súper bien. Tengo conectado mi computador, tengo buena intensidad de señal, no estoy conectado a nada más, así que también les animo a que ustedes chequeen ahí si que están cerca de su router o de lo que sea, pero en este momento créanme que yo aseguro el espacio de trabajo y la velocidad de conexión, que es bastante buena, para que todos puedan escuchar y ver la imagen lo mejor que se pueda. Pueden haber también problemas de la plataforma, ¿ya? ¿Ok? Mucha gente ocupando estas plataformas Blackboard todos los días, puede que eso también genere algún inconveniente. Así que me disculpan si de repente alguno de ustedes no escucha el audio, pero insisto, yo tengo todo aquí optimizado para que funcione. Bueno, vuelvo a mencionar, ¿ya? Voy a ver recapitular esto un poquito. Dijimos que un segundo, ahí estoy moviéndome también para que el audio se escuche más fuerte.
Bien, dijimos que este tipo de estructuras también sirven para dar origen a algunos antineoplásicos, entre ellos, aquí hay cuatro: ametantrona, mitoxantrona, doxorubicina, daunorubicina. Y varias otras moléculas más que se mencionan en la parte de abajo que también tienen actividad biológica. Dice, estructuras de algunas quinonas de uso clínico en quimioterapia antineoplásica y naftoquinonas antiproliferativas. O sea, las que están acá arriba, en la parte superior, esas son de uso clínico. ¿Cuáles? La ametantrona, la mitoxantrona, la doxorubicina, la daunorubicina. Y nos consta que es así. Tal vez ustedes conocen, yo conozco gente que ha estado en terapia antineoplásica y efectivamente le dan alguna de estas moléculas en los cócteles antineoplásicos, en que no se administra solamente una, sino que en un protocolo de manera secuencial se van administrando distintas familias de antineoplásicos. ¿Y qué particularidad tienen? Inmediatamente destaca algo, son sistemas planos. En los dos primeros, acá en ametantrona y mitoxantrona, que son de síntesis, son sistemas tricíclicos planos. El que está acá es tetracíclico, pero los tres primeros ciclos, la doxorubicina, los tres primeros ciclos, también son planos. Eso ya nos habla de que cuando forman parte de la quimioterapia antineoplásica, el mecanismo de acción va a ser insertarse en el material genético. Siempre que estas moléculas o que estructuras de tipo antineoplásico tienen una estructura muy plana, eso significa que van a actuar intercalándose en el material genético. Es un buen indicador. Y aquí abajo se menciona que estas pequeñas moléculas corresponden a moléculas de tipo antiproliferativo. O sea, son moléculas que están en estudio. Todavía no han pasado a la clínica o no tienen la potencia suficiente y por lo tanto sirven como moléculas para el estudio farmacológico. Que dicho sea de paso, también son planas. Y lo último, y creo que aquí quedamos la clase pasada, por eso voy más o menos rápido, nada más que un repaso les dije, algunas consideraciones generales. Son quimioterápicos de síntesis, ¿sí? Son bactericidas, ¿ok? Y el mecanismo de acción es que bloquean la acción de la topoisomerasa 2. Ya les voy a explicar bien en qué consiste esta enzima topoisomerasa, que es una enzima que libera tensión en el material genético, pero no solamente se une a la topoisomerasa, sino que si son puristas, lo que ocurre es que se va a formar un complejo ADN, topoisomerasa 2 y quinolona. ¿Ok? Se va a formar un complejo entre esas tres cosas. Entonces, este espacialmente no es muy fácil apreciarlo. Segundo, el hallazgo de la actividad fue por el descubrimiento del ácido nalidíxico y sus precursores. Tanto el ácido nalidíxico como sus precursores se descubrió que tenían actividad antibacterial. A partir de eso, se sintetizaron esta familia de compuestos. Grandes aplicaciones de estas moléculas, infecciones del tracto urinario e infecciones a los huesos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista farmacocinético, la mayoría de estas moléculas se eliminan por vía renal y varias tienen la particularidad de que se eliminan de manera inalterada por la orina, lo cual sería ideal para una infección de las vías urinarias, porque al eliminarse inalterada, digámoslo así, el fármaco llega a la bacteria en su forma molecular basal. Y por otra parte, también hay que mencionar que estos compuestos dan metabolitos activos. ¿Y por qué también sirven para infecciones de huesos? Porque algunos de ellos tienen un amplio volumen de distribución. En general no llegan muy bien al cerebro, pero sí pueden llegar a los huesos, al fémur, a los huesos de los brazos, etc. Ya recuerden que las infecciones a los huesos son muy difíciles de tratar, y creo que la clase pasada les mencionaba el caso de una persona, ya que yo conozco, que fue al médico con un gran dolor de pierna, le dolía mucho la pierna izquierda, y pensaba que tal vez era por haber hecho algún ejercicio,
Y típico, le hacen algún examen visual, de presión, de movimiento, paracetamol, váyase para la casa, si no se le pasa, vuelva. Bueno, el dolor de esta persona no pasó, volvió al médico, le dieron otro analgésico más fuerte simplemente, y como el dolor se incrementaba tanto, decidió ir a otro lugar, donde fue observado mejor, donde se le hizo un estudio en profundidad, una resonancia, una punción para ver qué había, y había infección en el hueso. Ahora, ¿cómo llega una bacteria en el hueso? La verdad es que podríamos decir que es casi un misterio. Ya muchas veces se dan infecciones en los huesos de algunos pacientes y no se tiene idea cómo que ese bacterio llegó hasta el hueso. A veces puede ocurrir debido a alguna infección maltratada, que el bacterio haya pasado al plasma, de ahí se haya distribuido, o también, como les mencioné en la clase pasada, a través de los dientes, de las caries. Por eso que hay que tratarse siempre las caries, no dejarse estar los dientes, porque a través de los dientes muchas veces las bacterias también llegan al hueso. Así que cuidado. Perfecto, hasta ahí habíamos quedado y ahora comenzamos ya algo completamente nuevo para que vayan tomando apunte, por favor, y vayan poniendo atención. Ya, bueno, yo no sé qué pasará con el curso en términos generales, no sé si esta será una tendencia aquí solamente o en todos los cursos de que está bajando la asistencia a la cátedra. Veo que en este momento hay 19 conectados solamente. Les animo ya a que siempre traten de conectarse, porque no es lo mismo escucharlo después que estar aquí presente o hacer alguna pregunta y tomar apunte, ¿ya? Bueno, en un artículo publicado en el año 2016 en la famosa revista European, o sea, sería Revista Europea de Química Medicinal, se publicó un artículo muy interesante que decía, y que nos va a servir para ver el mecanismo de estas moléculas, descubrimiento de inhibidores de topoisomerasa basados en una estructura benzimidazol-quinolona como potenciales agentes antimicrobianos de unión al DNA. Entonces, aquí hay varias cosas. En primer lugar, el núcleo quinolónico, año 2016, o sea, se está publicando algo completamente nuevo que no está en el mercado, que aparte de tener el núcleo quinolónico, está conectado a un heterociclo benzimidazol. Bueno, yo no sé si se acuerdan algo de la materia que vimos ya para el primer módulo, el benzimidazol, que lo he mencionado en otros temas. Siempre he dicho que es un núcleo privilegiado para la síntesis de medicamentos. El benzimidazol está en muchos fármacos y esa es su estructura química, o sea, es un anillo imidazol conectado a un benceno, y aquí vemos de que este tremendo heterociclo está conectado a una quinolona. Y el mecanismo de acción va a ser que se va a unir a una topoisomerasa y al mismo tiempo al material genético, como antimicrobiano. ¿Cuál es la relevancia de este estudio reportado en esta revista de investigación? Bueno, en primer lugar, dice acá, estos son como los highlights, o sea, son los grandes hitos que se destacan dentro del trabajo científico, porque obviamente no vamos a leer ni les voy a mostrar todo el artículo completo. Dice, quinolonas preparadas dieron una fuerte actividad antimicrobiana y un amplio espectro. Entonces aquí ya destacan dos cosas. Y eso también corre para varias de las quinolonas de última generación que vamos a ver hoy día. Podemos decir que son antibióticos potentes y, en segundo lugar, que son de amplio espectro. Dice, algunos compuestos exhibieron actividad anti-MRSA. ¿Quién lo que era eso? Se deberían acordar de la materia pasada. Era el estafilococo aureum multiresistente, ese famoso bacterio, principalmente intrahospitalario, que aguanta casi todos los antibióticos. Dice, inducción de resistencia bacteriana por los compuestos objetivos fue mucho menor que las drogas clínicas. O sea, no inducen resistencia, o muy poca. Eso es muy bueno, porque recordar que habían penicilinas que inducían resistencia antibacteriana porque generaban en la bacteria la expresión de las famosas enzimas de tipo hidrolasa, o sea, aquellas que hidrolizaban el enlace beta-lactámico, la beta-lactamasa. Cuarto dice,
modelamiento molecular con el DNA racionalizó la alta actividad, o sea, se hizo una modelación para poder entender cómo es que estas moléculas se unen al ADN y a la topoisomerasa. Y finalmente se dice acá, interacciones de compuestos y DNA indicaron un posible mecanismo de interacción. O sea, obviamente la molécula se tiene que unir a ADN y proteína. Y aquí vamos tratando de desentrañar ya esta maraña de moléculas que tenemos acá. Yo les voy a tratar de explicar porque esto, como les digo, es importante para entender el mecanismo de acción de las quinolonas. ¿Y qué es importante? Que la quinolona, acá en color amarillo principalmente, este color amarillo significa átomos de carbono. Los átomos azules son nitrógeno. Bueno, lo que interesa es que todo esto amarillo que se proyecta incluso para adentro aquí de esta imagen es la quinolona. La parte quinolónica está oculta, está encajada dentro de un complejo formado por una enzima de tipo topoisomerasa y el ADN. De la enzima destaca el residuo de serina número 79 que se menciona acá a la izquierda, el residuo de arginina 117 que está en la parte inferior y como cofactor en la unión un átomo de magnesio, esta esfera de color rosado que ustedes ven acá arriba en el centro, un átomo de magnesio. Ya, respecto a la pregunta que están haciendo en el chat, vamos a ir de a poco viendo la selectividad frente a diversas bacterias en base a las generaciones de nuevos antibióticos. Vamos a ver que uno de los factores claves, adelantando un poco a la pregunta del compañero, para la selectividad, va a tener que ver, en el caso de los más potentes, con respecto a la inserción de un átomo de flúor en la estructura. Hay unas quinolonas que cuando uno les inserta un átomo de flúor, se vuelven más antibacterianas. Ah, ok, aquí vuelven a recalcar en la pregunta que por qué estas quinolonas no atacan a células buenas. Esa es una muy buena pregunta, la pregunta de selectividad. Podríamos hacer esa misma pregunta, por ejemplo, para las penicilinas, para las cefalosporinas, etcétera. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué...? No sé, ¿por qué la penicilina no mata células humanas? Bueno, es porque este tipo de estructura quinolónica antibacteriana se une muy bien a la topoisomerasa y el ADN de la bacteria, pero tiene muy mala afinidad por las enzimas DNA girasas, que son el equivalente humano de las células del ser humano. Entonces, tiene que ver porque el complejo enzimático topoisomerasa-ADN de la bacteria es distinto a la DNA girasa humana, que desde el punto de vista del mecanismo de acción, ya recuerden que una topoisomerasa no es otra cosa que una enzima que va cortando el material genético cuando la bacteria se va a replicar. ¿Con qué fin una topoisomerasa corta el material genético? Y ahí tenemos que hablar un poco de esta parte biológica, porque cuando el material genético se va desenrollando, se va generando una alta tensión. Imaginen ustedes que tienen dos hilos trenzados entre sí y ustedes rápidamente los desenrollan, se va a generar un movimiento tipo hélice que va a generar un sobreenrollamiento, una maraña. Bueno, para liberar esa tensión, esta enzima de tipo topoisomerasa 2 corta el material genético parcialmente para que se libere la tensión, se replica el material y luego una enzima DNA ligasa vuelve a pegar los trozos de material genético cortados. Es una maquinaria muy, muy compleja que se estudia en biología celular, en biología molecular. Recién ahí uno puede estudiar esto en gran detalle. La replicación del material genético, tanto de una bacteria como de una célula humana, es algo verdaderamente complejo. Y las topoisomerasas de tipo 1, que también existen, son aquellas que cortan el material genético, pero cortan solamente una hebra. No las dos. Bueno, el punto es que este tipo de antibióticos quinolónicos tienen más afinidad por las topoisomerasas de tipo 2 que las de tipo 1. Junto con el material genético, insisto, se forma un complejo. Porque la topoisomerasa, ¿cuándo actúa? Cuando se va a enlazar al material genético para cortarlo.
Y es ahí, en ese momento, cuando la quinolona actúa y se enlaza. ¿Ok? Y en este caso es una quinolona nueva de síntesis que tiene además un anillo de benzimidazol que no se inserta dentro de la estructura, sino que el anillo de benzimidazol quedó más o menos afuera. ¿Ya? Ya vamos a ver que también, dependiendo ya la quinolona, pero en términos generales, hasta donde se ha estudiado esto, se puede formar un complejo de hasta cuatro quinolonas al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué quiero destacar de acá? Miren, lo que ustedes ven en color naranjo, estos tubos o cilindros de color naranjo, corresponde al material genético. Corresponde al ADN, que está simplificado para que se pueda entender. Un microsegundo que se apagó la pantalla. Y ahí volvió. Entonces, repito, en color naranjo es el material genético y las otras barritas ya que se ven coloreadas, medias rosadas, son los aminoácidos, serina y arginina de la proteína topoisomerasa. En color rosado arriba, el átomo de magnesio. Y ya les adelanto que el átomo de magnesio que ustedes ven ahí se coordina, o sea, de manera no covalente, se va a unir, entre comillas, por interacción electrostática, con dos cosas. El átomo de magnesio se une al carbono carbonílico de la quinolona y al ácido carboxílico de la quinolona, de manera simultánea. Como pueden ver, es un átomo grande, voluminoso, que tiene atracción porque el positivo, recuerden que el magnesio es 2 más, tiene carga más 2, por lo tanto se va a pegar, electrostáticamente hablando, al carbono carbonílico de la quinolona, que aquí no se ve muy bien porque está incrustado dentro de la estructura, y al ácido carboxílico, o sea, al carboxilato de la quinolona. Eso que el magnesio juega un rol clave en el anclaje de la molécula a este complejo. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver de que hasta incluso 4 quinolonas se pueden unir simultáneamente a este tipo de complejos, no solamente una. ¿Okay? Bien, vamos avanzando. En la parte de abajo se va viendo una pequeña ampliación de esto, desde otra perspectiva, donde se ven incluso otros aminoácidos. Apareció un tercer aminoácido, esto es como que lo dimos vuelta en el espacio, y lo estamos viendo ahora desde otro ángulo. La misma imagen anterior, pero vista desde otro ángulo. ¿Y qué vemos desde este otro ángulo? En primer lugar, quiero destacar lo siguiente. El átomo de magnesio, acá en el centro, de color amarillo, esta esfera grande, nótese, está tremendamente cercano o adyacente a el carbono carbonílico de la quinolona y el carboxilato de la quinolona. Entonces, voy a destacar eso y a ver si que algún color del destacador me lo permite. No, se ve pésimo. Déjenme poner otro color. Y ahí se ve un poco mejor, ¿ya? Ahí, bueno, lo exageré con esos dos puntos rojos que ustedes ven ahí. Ese es un anclaje. Es una coordinación. ¿De quién? De, repito, el carbono carbonílico de la quinolona con el carboxilato de la quinolona están pegados, están unidos a este tremendo átomo de magnesio, unido electrostáticamente. O sea, el magnesio, que es un cofactor dentro de esta enzima topoisomerasa, el magnesio no forma parte del ADN, ¿ya? Sirve de anclaje para la quinolona. ¿Y a qué más se va a anclar nuestra quinolona? Bueno, se va a anclar, ya lo mencionábamos, por interacciones de puente de hidrógeno a esta serina 79, que tiene en su estructura un grupo hidroxilo, a una arginina, que una arginina, si usted aquí se alcanza a ver bien, fíjense que la arginina tiene un grupo guanidino donde el protón de uno de los NH+, hace un puente de hidrógeno con un oxígeno del carboxilato. Esas líneas punteadas que ustedes ven ahí, y que estoy marcando ahora, es un puente de hidrógeno. También, desde la otra cara, se aprecia que hay otra interacción entre un ácido glutámico, que es un oxígeno negativo, y este NH2 que tenía la estructura química de esta quinolona en particular. O sea, esta última interacción no necesariamente va a estar con todos los derivados. Y la última imagen, que es bastante bonita porque es ya más panorámica y podríamos decir que es la que uno puede ver desde afuera.
fuera ya con un detalle más macro, se aprecia claramente aquí el núcleo quinolónico. Vean acá, traten de concentrarse. Aquí estoy marcando con el puntero en este momento el anillo de la quinolona que tiene el nitrógeno y el carbono carbonílico. ¿Ok? Carbono carbonílico tocando al átomo de magnesio que está en color rojo, y aquí de manera adyacente, en posición orto al carbono carbonílico, tenemos el carboxilato que también está tocando al átomo de magnesio. ¿Lo pueden ver? Entonces es la parte quinolónica, la parte farmacofórica. No olvidar. En el resto hay un benzimidazol. Sí, hay un benzimidazol, pero no es farmacóforo de la estructura. El farmacóforo es la quinolona solamente. Y aquí están las interacciones más importantes, un puente de hidrógeno con el hidroxilo de una serina y el oxígeno del carboxilato con el NH positivo de una arginina y también el oxígeno del carboxilato. Entonces ahí tenemos un anclaje tanto a aminoácidos de la topoisomerasa 2, al átomo de magnesio que es un cofactor, y la pregunta, bueno, ¿y las bases nitrogenadas? Claro, esto que ustedes ven en color naranjo es el material genético, es el ADN de la bacteria. Y estos palitos de color verde azulado no son otra cosa que las bases nitrogenadas del material genético. Bueno, acá arriba, si ustedes aprecian, el anillo benzimidazol que quedó proyectado hacia afuera tiene una disposición perpendicular a las bases nitrogenadas que están aquí abajo. O sea, ¿qué se puede formar ahí? De acuerdo a lo que ustedes ya saben de interacciones intermoleculares, una famosa interacción de tipo pi-stacking-T, o a secas conocida como pi-T, interacción pi-T o pi-cara, también se le llama a veces. O sea, sirve de un punto de contacto adicional. Bueno, y para ya terminar la idea, ¿qué pasa cuando la quinolona se une ahí? La topoisomerasa simplemente no puede seguir trabajando, queda bloqueada, atascada, con la estructura de la quinolona insertada entre el ADN y la topoisomerasa 2. ¿Perfecto? Bien, ahora, desde la cloroquina al ácido nalidíxico. La estructura que está acá arriba corresponde a la estructura de la cloroquina, que es un agente antimalárico, ya lo mencionamos. Desde el punto de vista estructural, nótese que esta pequeña molécula tiene acá arriba un nitrógeno, que lo voy a destacar inmediatamente, que es un nitrógeno dador electrónico hacia el sistema anular. La cloroquina, descubierta en 1939, es un agente para la malaria, o sea, bloquea, suprime la reproducción del protozoo que causa la malaria. Se modificó químicamente y en el año 1958, la molécula que está aquí abajo, se descubrió que tenía actividad ahora antibacteriana. Y cuando se cambia el cloro por un metil, ese compuesto final se conoce como ácido nalidíxico, que en 1962 ya era ocupado como un agente antibacteriano. Desde el punto de vista químico, una de las grandes diferencias es que ahora, en vez de tener el nitrógeno de la cloroquina que está acá arriba y que es un nitrógeno dador electrónico, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un oxígeno carbonílico que es un atractor electrónico. O sea, va a desactivar el sistema, va a quitarle electrones al sistema y por lo tanto tenemos algo completamente distinto desde el punto de vista de la densidad de carga. Pasamos de tener un agente rico en carga a tener agente pobre en carga, y en parte eso, electrónicamente hablando, es responsable de la pérdida de la actividad antiparasitaria y de la ganancia de la actividad antibacteriana. En esta pequeña estructura ya vamos a ver que hay cambios que se han ido haciendo generacionalmente para potenciar la actividad y también para ir aumentando el espectro hacia gram positivos. Muy bien. ¿Qué tipo de núcleo base tienen todas las quinolonas?
podemos tener lo que se conoce como el núcleo quinolónico a secas, que es la primera estructura química de la parte superior, o podemos tener un nitrógeno adicional, y a ese núcleo le vamos a llamar el núcleo naftiridona. Ahora la pregunta es, ¿son los únicos dos núcleos bases posibles? No, son los dos más importantes y reconocidos y más rearchi estudiados a la fecha. Pero también es posible que en vez de tener dos nitrógenos en el primer anillo, en el anillo aromático, tengamos un tercero e incluso hasta un cuarto nitrógeno. También se han hecho inventos ya en el anillo quinolónico cambiando la estructura química y metiéndole otro átomo de nitrógeno. O sea, se ha visto que es posible polinitrogenar los anillos sin perder la actividad biológica. Desde el punto de vista de la numeración, vamos a partir siempre numerando el sistema con el nitrógeno que está en para al carbono carbonílico. Ese es el 1. Y de ahí damos la vuelta completa. En la posición 3 estaría el ácido carboxílico, 4 el carbono carbonílico, y ahí nos saltamos para el otro lado, 5, 6, 7 y 8. Una modificación común es que aquí en la posición 6 se reemplaza el carbono por átomo de nitrógeno. Y obviamente si tenemos ahí un nitrógeno, no sería posible insertar en esa posición halógenos como por ejemplo flúor. En la posición 1 de la estructura química de las quinolonas, se han probado distintos tipos de alquilaciones. Ese R que tenemos ahí ha sido explorado extensamente. Sin embargo, lamentablemente, se ha visto que hay muy poca variabilidad posible en esa posición. Algunos grupos que sirven son pequeños alquilos o pequeños cicloalquilos. Aquí dice alquilo o cicloalquilo, pero ya les adelanto de que van a ser grupos por lo general pequeños. Si ustedes insertan algo extremadamente voluminoso en la posición 1, que es la posición más fácil de modificar químicamente, perdemos actividad biológica. Segundo, cabe destacar que como el sistema puede ser polinitrogenado, las mejores posiciones para nitrogenación son la posición 2, la posición 6 y la posición 8. De ahí que reciban el nombre, a partir de la polinitrogenación, de derivados de tipo 4-quinolona, cuando tenemos solamente la estructura base, ya con el nitrógeno 1 en la posición para el carbonilo, derivados de tipo naftiridina, cuando tenemos dos nitrógenos, uno en el nitrógeno 1 y otro en el nitrógeno 1. Otro en la posición 8, perdón, derivado sinolina, cuando tenemos el nitrógeno 1 adyacente a un nitrógeno en la posición 2, y derivados piridopirimidina, cuando tenemos nitrógeno de tipo 6-8, como se ve acá, ¿okay? De tipo 6-8, o sea, vamos a tener un total de 3 nitrógenos en la estructura química. Lo mismo que les acabo de decir verbalmente, acá está gráficamente, donde pueden ver que podemos tener sin nitrógeno adicional, o sea, el puro nitrógeno base, que siempre va a estar, ya, así que ojo, ese nitrógeno que está ahí abajito siempre va a estar. Podemos tener un nitrógeno adicional, posición 8, o posición 2, o posición 6 y 8 simultáneamente. Por eso que la clasificación recibe estos nombres YUPAC, bastante enredados, ya, pero no es más que la cantidad de nitrógenos adicionales que tenemos. ¿Ok? Ninguno, uno adicional, otro adicional, pero en la posición 2, o dos adicionales en la posición 6 y 8. La mayoría, como pueden ver, de los fármacos está en la primera clasificación química. Mucho cuidado, esto no es una clasificación generacional, sino que estamos viendo una clasificación química. ¿Cuál de estos derivados quisiera yo destacar dentro de esta clasificación? ¿Cuáles no pueden pasar por alto? Bueno, levofloxacino, muy importante, y por supuesto ciprofloxacino. No pueden pasarse por alto, son agentes de los cuales tienen que conocer un poco más que la estructura química, también saber un poco
acerca de su farmacocinética, de su espectro de acción. Destacan aquí abajo en la clasificación de los 8 ASA el trofafloxacino. ¿Se han inventado hoy en día nuevas quinolonas? Sí, se siguen inventando siempre. El problema tiene que ver, ¿por qué no se sigue, no salen tantas al año como uno quisiera al mercado? Si son tan buenos, de espectro amplio, amplio volumen de distribución, porque muchas de estas moléculas generan serios efectos adversos. Son compuestos de síntesis con una estructura química agresiva en cuanto al mecanismo, van, se unen a una topoisomerasa. Bueno, en el cuerpo humano también hacen otro tipo de efectos, efectos deleterios, generan serios efectos adversos, por eso no es tan fácil sacar a la luz al mercado a cada momento nuevas estructuras químicas. Han sido sacados algunos y lamentablemente han tenido que ser retirados del mercado. Esta clasificación generacional ya a partir del año 2000 empezó a cobrar fuerza, porque a partir de esa fecha precisamente tomó fuerza la terapia quinolónica de uso incluso podríamos decir residencial. O sea, las quinolonas no va a ser algo que solamente van a ver en el hospital. Las quinolonas también, algunas de ellas se recetan para, por ejemplo, cistitis, para algún tipo de infección que pueda ser tratada desde la casa. Bueno, veamos lo que dice acá este artículo publicado en una revista farmacológica en el año 2000. Voy a irles ayudando con la lectura. Dice, las nuevas fluoroquinolonas. O sea, ya en este año se estaba hablando de este nuevo grupo que salió, que son una de las últimas generaciones, que se llaman fluoroquinolonas, que no es otra cosa que una quinolona que tiene un átomo de flúor en la estructura. Dice que esas nuevas, las fluoradas, tienen un amplio espectro bactericida, excelente biodisponibilidad oral, buena penetración a través de los tejidos y perfiles de seguridad y tolerabilidad favorables. Entonces ya inmediatamente podemos destacar toda esa primera línea sobre las fluoroquinolonas. Esas fluoroquinolonas, ahí lo estoy destacando, okay, tienen un amplio espectro, excelente biodisponibilidad oral, una buena penetración de los tejidos, o sea, ya estamos hablando de un amplio volumen de distribución, y afortunadamente son mucho más tolerables, o sea, tienen menos efectos adversos. Dice, una nueva clasificación de cuarta generación de fármacos quinolonas toma en consideración el espectro antimicrobiano expandido a las más recientemente introducidas fluoroquinolonas y sus indicaciones clínicas. Y aquí, en el pequeño párrafo, se menciona un excelente resumen de las generaciones. Dice, ojo, generaciones no en base a la estructura química, sino en base al espectro farmacológico de acción. Primera generación, como por ejemplo el ácido nalidíxico, que es el primero que se empezó a ocupar, alcanzan mínimas concentraciones séricas. En otras palabras, tienen una muy mala absorción por vía oral, alcanzan una mínima concentración sérica, dice acá. Segunda generación, se destaca acá el famoso ciprofloxacino. ¿Okay? Fuimos destacando ahí, primera generación, segunda generación, como por ejemplo el ciprofloxacino, dice que tienen actividad sistémica y gram negativa incrementada. Perfecto. Mejoraron su potencia. Tercera generación. La tercera generación, como el levofloxacino, que también lo destacamos delante, tiene actividad expandida contra bacterios gram positivos y patógenos atípicos. Ah, aquí se destaca lo que les mencioné al comienzo, de que estas drogas, en la medida en que aumentan en generación farmacológica, aumentan su espectro contra gram positivo. Es al revés que en las cefalosporinas. Así que cuidado, de nuevo, no se vayan
a confundir, ahí lo destaqué. Drogas quinolonas de cuarta generación, dice actualmente solo trofloxacino, bueno, esto fue escrito en el año 2000, así que obviamente ahora hay más, como ya vamos a ver. Dice, añadieron actividad significativa contra anaerobios. O sea, ¿qué es un anaerobio? Son bacterias que no ocupan oxígeno en su metabolismo o que pueden sobrevivir sin la presencia de oxígeno. Por lo tanto, son bastante patogénicos porque podrían meterse al hueso, podrían causar infecciones subcutáneas, podrían causar endocarditis. Son bacterias que pueden vivir sin necesidad de estar en contacto directo con el oxígeno atmosférico. Entonces ahí podemos ver ya, y tenemos un muy buen resumen, desde la primera a la cuarta generación vamos aumentando en perfil farmacocinético, en disponibilidad oral, y vamos incrementando el espectro de acción hacia gram positivos y finalmente incluso a bacterias anaerobias. Ya vimos gráficamente el mecanismo de acción. Quedan algunas cosas por mencionar. ¿Cómo es que esta estructura química logra llegar a la bacteria y en particular al material genético? Atraviesan la membrana bacterial a través de las porinas, que eran esos verdaderos ductos que comunican la bacteria con el medio exterior. Se ve acá una pequeña imagen de bacteria, dice, gram negativa, que tiene la doble membrana, no lo olviden, está simplificado de esta manera, y como los gram negativos tienen este tipo de estructura porina, el fármaco puede, por esos canales, meterse dentro de la bacteria. En el caso de los gram positivos, como hay un equilibrio de disociación, cuando la molécula está en estado neutro, puede atravesar directamente hacia el interior. ¿Okay? Entonces, uniéndose, entrando ya a la bacteria, se puede unir al material genético y a la respectiva topoisomerasa de gram positivo o de gram negativo. Y aquí abajo dice, las quinolonas actúan sobre las topoisomerasas 2 y topoisomerasas 4. Bueno, acá tendríamos que hacer un pequeño alcance. A ver, topoisomerasa 2 es lo mismo que DNA girasa. ¿Ya? Y topoisomerasa 4, ese otro tipo. ¿Ok? Para que no se vaya a confundir, ya este de acá sería otro subconjunto. Son subtipos de enzimas. Hay variaciones en los aminoácidos, por supuesto, pero más que eso, lo que interesa es que entiendan que el mecanismo es tal como lo explicábamos delante, por la formación de ese complejo macromolecular en que la molécula interactúa tanto con el material genético, con la proteína, como con el átomo de magnesio como cofactor. Muy bien, la enzima DNA girasa es el banco primario de la mayoría de las bacterias gram negativas, mientras que la topoisomerasa 4, que hace lo mismo, es el blanco primario en ciertas bacterias gram positivas. Como ambas son esenciales, es que este tipo de fármacos tienen efecto bactericida, no bacteriostático, sino que bactericida. Ahí abajo se ve una pequeña imagen que muestra cómo es que la topoisomerasa se inserta en el material genético para hacer los famosos cortes. ¿Okay? Y podemos ver que la topoisomerasa es muy parecida a la DNA girasa. Ambos tienen que insertarse dentro de la estructura química para poder generar el corte de material genético, liberando la tensión angular en este caso, y permitiendo la replicación del material. El complejo, ya lo mencionábamos, que se forma es entre la molécula, la enzima y el ADN. O sea, en otras palabras, lo que está destacado acá en color rojo es que si el complejo no se forma, la quinolona no va a poder actuar porque el sitio de unión, entre comillas, el sitio de unión entre comillas, porque el sitio de unión no existe antes, el sitio de unión aparece cuando se forma el complejo. Y se sabe que se pueden unir hasta 4 moléculas de quinolona de manera simultánea.
Finalmente, quisiera destacar ya lo que está en verde aquí abajo, el átomo de flúor que está ubicado en el carbono 7, en los derivados de tipo fluoroquinolona, y el ion carboxilato presentan atracciones atractivas. Ya explicábamos delante cómo es que el carboxilato se podía acomplejar al magnesio cofactor. Y el complejo ternario resultante es estable, de tal manera que las hebras de ADN no pueden ser unidas, ni tampoco, por supuesto, separadas. ¿Qué más podríamos destacar acá? Aquí hay algo bueno que no está escrito, pero que se menciona más adelante, y es que si el magnesio es tan importante, eso significa que este tipo de fármaco no puede ser consumido con ningún alimento que tenga magnesio, ni tampoco calcio, mucho cuidado. En términos generales, todos los cationes metálicos interfieren con la buena farmacocinética de absorción. Si este tipo de medicamentos se administra simultáneamente con sales de magnesio, con sales de calcio, con sales de aluminio, se va a ver reducida drásticamente su absorción por vía oral. Ahí ustedes juegan un rol importante advirtiendo a los pacientes. Preguntas como, ¿puedo consumir esto con leche? Por ningún motivo, la leche tiene calcio y magnesio, sobre todo calcio, por supuesto, y eso interferiría la absorción porque ese calcio, ese ion, se va a unir a el carbono carbonílico y al ácido carboxílico, formando un complejo que no es absorbible, sino que por el contrario va a ser excretado por vía fecal. Y esta imagen que tenemos acá, donde está la estructura repetida, está con el fin de ilustrar y de no olvidar que hasta un máximo de 4 estructuras de quinolona se pueden unir simultáneamente al complejo ADN topoisomerasa. ¿Existe resistencia a las quinolonas? Sí, afortunadamente menos que para los antibióticos beta-lactámicos. Y dentro de la resistencia, de los mecanismos de resistencia establecidos, quisiéramos destacar que, en primer lugar, los mecanismos son por disminución de la captación y o expulsión de la quinolona, lo que impide que la droga alcance su blanco farmacológico. Ahora, ¿cómo es que una molécula se puede expulsar desde dentro del citoplasma? Por proteínas de transporte. O sea, este primer punto, uno de los problemas que hay, es que algunas bacterias desarrollan proteínas de transporte que expulsan, que unen con afinidad a la molécula, y esas proteínas de transporte lo que hacen es girar a través de la membrana y expulsan la molécula hacia afuera. Y el segundo mecanismo involucra que la enzima mute. Si la enzima muta, si la bacteria tiene una forma mutada de la enzima, eso va a hacer que la enzima tenga mucho menos afinidad por la quinolona que en su estado basal. Acá tenemos una muy buena imagen que nos muestra el mecanismo de resistencia. Podemos tener esta bomba de eflujo, que no es otra cosa que una proteína con afinidad por la quinolona que ya logró ingresar y que, por lo tanto, gráficamente es una exageración, ya no es que lo bombee de esta forma, pero lo que hacen muchas de estas proteínas es unirse al antibiótico, giran en la membrana y van expulsando hacia afuera a la molécula. Y el otro problema es que tengamos una mutación en la topoisomerasa y que, por lo tanto, su forma sea distinta y eso hace que la quinolona no tenga afinidad por el sitio de unión que se va a formar in situ. No olviden que la bacteria no tiene núcleo, por eso que el material genético está dibujado de manera directa. Y antes de entrar en el detalle estructural, ya en esta última media hora de clase que nos queda, desde el punto de vista farmacocinético, aquí hay algunas cosas que podemos destacar de inmediato. El tiempo de vida media es tremendamente variable, pero podemos decir que desde el punto de vista generacional, lo que ha ocurrido es que se ha incrementado el tiempo de vida media. El tiempo de vida media puede ir desde 3 hasta 18 horas. Y ese incremento ha ocurrido de forma más o menos paralela con el surgimiento de nuevas generaciones de moléculas. Lo otro que resulta significativo es que estas moléculas tienen una excelente biodisponibilidad oral. Nótese que toda la biodisponibilidad oral que está marcada en esta columna es superior al 70%.
es muy buena, por eso que estos fármacos se pueden administrar por vía oral. Y lo otro que podemos destacar es que la mayoría, y lo mencioné al principio, se excretan por vía renal. No todos, pero la mayoría. Y eso hace que muchos de ellos sirvan para el tratamiento de infecciones urinarias. Mucho cuidado que atraviesan la placenta, dado su gran volumen de distribución, encontrándose incluso algunos de ellos, en el caso ya de la lactancia, en la leche materna. Sus ventajas las vamos a resumir, por lo tanto, de manera sistematizada como agentes de rápida absorción, agentes de amplio espectro, por lo tanto no vamos a tener que requerir a una terapia combinada, como por ejemplo una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. No tienen, o muy poca, resistencia. La resistencia venía dada porque algunas bacterias tienen bomba de flujo, algunas bacterias tienen la enzima mutada, no todas, pero no es algo que van a desarrollar fuertemente a la presencia de la quinolona. Tienen un buen perfil de seguridad, eso significa que una vez administrado el fármaco, la posibilidad de que haya una infección recurrente se minimiza bastante. Y finalmente, una fácil dosificación cada 12 o 24 horas. ¿Por qué? Porque tenían un tiempo de vida media extenso. ¿Cuáles van a ser las indicaciones generales? Infecciones complicadas, resistentes o reincidentes del tracto urinario, infecciones severas causadas por bacterias salmonella o shigella, infecciones del tracto respiratorio bajo pero complicadas, o sea, por bacterios gram negativos, infecciones de difícil tratamiento, y aquí se menciona osteomielitis, que no es otra cosa que infección a los huesos, prostatitis, infecciones de la próstata en el varón. Tratamiento oral causado también por infecciones pseudomónicas. Entonces ahí tenemos un macro resumen de las principales indicaciones de la quinolona. Más adelante vamos a ver la horda de bacterias que siempre se mencionan, pero esto es más clave. Aquí está la pulpa de cuáles son las indicaciones generales y las ventajas resumidas para todo este grupo farmacológico. Por ningún motivo ustedes lo van a administrar en personas con hipersensibilidad a agentes quinolónicos. Ahora, ¿cómo uno sabe si es que alguien tiene o no una hipersensibilidad a agentes quinolónicos? Hay una correlación entre fototoxicidad y hipersensibilidad a quinolonas. Si se sabe que alguna persona que va a ingerir el antibiótico ha tenido algún antecedente de fotofobia, o sea, fobia literalmente a la luz, ¿okay?, a los reflejos, causado por un fármaco de manera natural, es probable que las quinolonas le generen algún tipo de efecto adverso. En niños, por ningún motivo, tampoco en embarazo y en lactancia. En la parte de aquí abajo, desde el punto de vista de la toxicidad, destacan algunos efectos adversos raros, como lo mencionábamos recién. Destacan algunos efectos adversos raros, como la fototoxicidad, por eso que no se puede administrar en personas con ese tipo de problemas, y también los típicos efectos gastrointestinales, y se han reportado algunos efectos también conocidos como artralgias. O sea, dolor en las articulaciones, un efecto adverso extraño, y alteraciones hematológicas, y esto lo quisiera destacar también porque, de hecho, este es uno de los problemas, este que está al final, alteraciones hematológicas, este es uno de los problemas por los cuales ha costado sacar nuevos derivados al mercado. Muchos de ellos producen alteraciones hematológicas tan graves que pueden incluso llegar a ser mortales. En un artículo del año 1994, o sea, ya hace 26 años atrás, se reportó la revisión de 95 casos de pacientes tratados con temafloxacino, una quinolona que estaba siendo desarrollada como quinolona de amplio espectro.
Y este temafloxacino, que a propósito ya no está en el mercado, causó serios problemas hematológicos. Tratemos de leer un poquitito el abstract que se menciona acá. Dice, 4 meses después de su aprobación en los Estados Unidos, temafloxacino fue retirado del mercado mundial debido a reportes frecuentes de serias hemólisis. ¡Wow! Este es un efecto adverso serio. O sea, estamos viendo que se están destruyendo, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Se están reventando literalmente debido a este temafloxacino. Y 4 meses después de que salió a la luz el mercado, se tuvo que retirar inmediatamente. Después dice acá, reporte serio de hemólisis con o sin otra disfunción sistémica de órganos. Describimos este síndrome de temafloxacino, así se le llama en términos generales, al síndrome hemolítico causado por una quinolona hoy en día, debido a este precedente, sobre la base de una revisión de 95 reportes espontáneos de hemólisis enviados a la famosa FDA norteamericana. Los pacientes típicamente se presentaron con fiebre, chills, eso era, ¿no es cierto?, escalofríos, ictericia, y en un promedio de 6.4 días después de comenzar la terapia, o sea, no se presentó de manera inmediata. Entonces, rápidamente, ya con esto ustedes saben, de que si alguien comienza con estos síntomas tan raros, nótese, fiebre, escalofríos e ictericia, o sea, que es cuando la bilis se vierte al plasma sanguíneo y cambia el color de la piel, suspender inmediatamente el tratamiento. ¿Ok? Porque está ocurriendo una hemólisis. ¿Ya? ¿A qué está asociado? Bueno, aquí no se menciona, ya en base a la pregunta que están haciendo aquí, que está haciendo el compañero en el chat, ¿a qué está asociado? No podría decirlo ya de manera inmediata. En la parte de abajo dice un grado moderado de hemólisis fue reflejado por medio de una baja en los niveles de hemoglobinas y una disminución de la concentración de hemoglobinas. No, la verdad es que aquí no podría aventurarme, ya desconozco cuál es el mecanismo exacto a por qué está ocurriendo esto con estos pacientes. Sí podemos decir de que es un efecto adverso serio y que por lo tanto tiene que ser suspendido inmediatamente si es que alguna persona presenta alguno de estos síntomas. Buena observación, así que traten de buscarlo también a qué podría deberse, ¿ya? Por eso que fue retirado, como lo acabamos de decir, este tema floxacino, ¿ok? Y además, la comercialización posterior del trovafloxacino, que es otro, reveló casos de hepatotoxicidad, algunos de los cuales fueron tan severos que lamentablemente se tuvo que recurrir a trasplante hepático. Así que mucho ojo con ese trovafloxacino. La alta lipofilia de ese trovafloxacino hace que el hígado, uno de los fármacos con los cuales la droga puede acumularse, pudiendo contribuir al fenómeno observado. Entonces, la alta lipofilia, si bien es cierto, un fármaco de alta lipofilia, no olvidar que puede tener un alto volumen de distribución. Puede llegar a hueso profundo, pero también algo muy lipofílico también se acumula en el hígado. El hígado, recuerden que todas las reacciones enzimáticas que le hace a los medicamentos es con el fin de volverlos más hidrofílicos. Y finalmente, cabe destacar que el grepa floxacino tuvo que ser retirado porque este causaba cardiotoxicidad. Así que desde el punto de vista de los efectos adversos, son complicados. Ya, mucho cuidado. Vamos a tener entonces hemólisis, hepatotoxicidad y cardiotoxicidad. ¿Con quién? Temafloxacino ya fue retirado. Trovafloxacino, ahí está la mira. Grepafloxacino fue retirado por cardiotoxicidad. Muy bien. En términos generales, para ir ya resumiendo las ideas ya generales vistas hasta acá, desde el punto de vista de la administración,
Ya lo mencionamos, por favor, por ningún motivo se pueden administrar de manera concomitante con magnesio, aluminio ni calcio. ¿Por qué? Porque van a formar un complejo insoluble con el carbono carbonílico y con el carbono carboxílico y con el carboxilato. A ver, digámoslo ya para no estarlo mencionando de esta forma cada rato. Obviamente voy a dibujar solo una parte de la molécula, todo el otro resto de la estructura queda igual. Entonces, el metal, sea cual sea, el metal va a tener carga positiva más 1, perdón, más 2 o más 3, si es que es magnesio, aluminio o calcio, lo que hace no es otra cosa que un quelato, una interacción electrostática con los dos oxígenos del carbono carbonílico y el carboxilato. Esa es la interacción que, como dice acá, hace que este complejo se vuelva tremendamente insoluble. Es como que el metal llega aquí a neutralizar los centros polares, por decirlo de alguna forma, imposibilitando su apropiada solubilidad. Y lo otro que también tenemos que tener en consideración es que la coadministración con teofilina o cantidades significativas de bebidas cafeinadas puede llevar a altos niveles de teofilina sanguíneo, dada la competencia por citocromo P450, o sea, por la isoforma citocrómica que metaboliza la teofilina. ¿Qué significa esto? Significa que tampoco el paciente lo va a poder consumir con teo, que tiene que, durante todo el tratamiento, eliminar el té, el café y cualquier otra bebida, cualquier otro bebestible que contenga derivados de tipo teofilínicos. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, dos cosas. En primer lugar, va a aumentar la concentración plasmática de la quinolona, porque recuerden que se está compitiendo por el mismo citocromo de metabolismo. Y si, imagínense que una quinolona como el trovafloxacino, eso va a incrementar la hepatotoxicidad del fármaco. Por otra parte, va a incrementarse de manera simultánea la concentración de la xantina. ¿Y eso qué va a producir? Bueno, si el paciente es sensible, por ejemplo, un paciente geriátrico, podría producir taquicardia. Así que tampoco es trivial este asunto. 4. Coadministrar quinolonas con anticoagulantes prolonga el tiempo de protrombina y hematemesis. Ya lo dijimos, si estos fármacos ya dañaban la sangre, nótese, aquí podría estar parte de la respuesta para el compañero que preguntaba, que dice prolonga el tiempo de protrombina. Entonces, ¿hay algún daño ya en el mecanismo de la cascada de la coagulación? Probablemente hay alguna interferencia dentro de ese complejo sistema. Todo el sistema de coagulación sanguínea es tremendamente complicado ya, es algo que daría para un estudio más profundo. Así que mucho cuidado también, evitar la coadministración con anticoagulantes. Ya, ahí hay una pequeña tablita que resume lo mismo que acabamos de decir. Ahora quiero ir a la parte de abajo, donde dice evolución de las quinolonas, para que vayamos ahora, vamos a ver unas imágenes mejores que esas, por supuesto, ya, a ver un poquito más en detalle cuál es la relación estructura-actividad, y con eso ya vamos a cerrar el bloque de quinolonas. La cantidad de modificaciones que se han intentado, y mi intención no es que se aprendan este diagrama de memoria, es tremendamente extenso. ¿Qué podemos destacar si de acá? Y eso es lo que ustedes tienen que ver cuando estudian este tipo de esquemas. Nunca se les va a preguntar esto de memoria, pero sí de aquí podemos extraer que cuáles han sido las grandes modificaciones químicas que se han intentado hacer. Una de ellas ya la mencionamos, y era la polinitrogenación del sistema. Se vio que al insertar nitrógeno, el sistema se vuelve más electrodeficiente, y eso generaba una mejor actividad. Entonces, eso por una parte. Hay varios derivados, si ustedes buscan acá, dentro de todos estos, cómo han ido progresando, que están polinitrogenados. Lo otro tiene que ver con la alquilación sobre el nitrógeno 1. La alquilación sobre el nitrógeno 1, por lo general, es la misma. Incluso el levofloxacino, que aquí abajo, voy a ampliarlo un poco para que se vea mejor, aunque lo vamos a ver más adelante, como pueden ver, está ciclado.
no importa que esté ciclado, porque la alquilación es un pseudoetil. Es una alquilación de escaso volumen. ¿Qué otro tipo de sistemas se han insertado? Se ha insertado ciclopropilo también. O sea, cosas pequeñas. Nunca van a tener aquí otro anillo, por ejemplo, un terbutilo, un isobutilo. No, porque eso va a disminuir la actividad biológica. Lo otro, disculpen que esto lo tienen que ir moviendo, ya que está bastante reducido el volumen. Lo otro que destaca es que nótese que siempre van a tener el ácido carboxílico, el carbono carbonílico y el nitrógeno de la posición 4. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo farmacofórico. Muy bien. Adicionalmente, de este pequeño diagrama de acá, cabe destacar que en varios derivados más modernos, y esto fue uno de los últimos grandes hitos, se ensayó la inserción de un átomo de flúor dentro de la estructura, específicamente en la posición 6. Entonces, no da lo mismo donde ustedes inserten el átomo de flúor. El átomo de flúor se tiene que insertar en la posición 6. Y eso da origen a esa nueva familia, químicamente hablando, llamada las fluoroquinolonas. Perfecto, vamos viéndolo entonces de manera secuencial ahora. Uno, primera generación. La particularidad de estos pequeños derivados es que este tipo de estructuras químicas, como el ácido enalidíxico, el ácido oxolínico, el sinoxacino, etc., hasta el último que se menciona ya, el ácido pipenídico, trató de explorar la variabilidad estructural en la posición 7. Voy a destacar eso acá. Desde un grupo metil hasta cosas mucho más voluminosas como una piperacina. ¿En qué se va a traducir eso? Se va a traducir en que podemos tener entonces una estructura 100% aniónica a pH fisiológico, como el ácido enalidíxico, a una estructura suiteriónica como el ácido pipenídico. Da lo mismo para la actividad biológica, no hay un cambio significativo si es que ustedes no tocan el ácido carboxílico, aunque el otro grupo también sea ionizable a pH fisiológico. Farmacológicamente hablando, su espectro de acción está limitado a gram negativos. Recuerden que aquí vamos a ir de gram negativo hacia gram positivo, es al revés que en cefalosporinas. El problema es que sus concentraciones plasmáticas son insuficientes para tratar infecciones sistémicas y por lo tanto están reservadas para las infecciones urinarias. Se excretan de manera casi inalterada por la orina, se concentran en la orina y por lo tanto son muy útiles para infecciones urinarias. ¿Qué pasa con este ciclo medio raro que aquí tenemos, que ustedes pueden apreciar, que es un carbono unido a dos oxígenos? Voy a maximizarlo, como por ejemplo el ácido oxolínico, y sinoxacino. Bueno, este ciclo se puede abrir metabólicamente. ¿Por qué? Porque es un cetal, es una estructura cetálica, cíclica, y por lo tanto se puede abrir. Se puede abrir a pH ácido o se puede abrir enzimáticamente. Los cetales pueden romperse porque los cetales, químicamente hablando, ¿qué es lo que son? Son el grupo protector de los alcoholes. Entonces esto es fácilmente rompible, por decirlo de alguna forma, in vivo. Y ojo, eso no hace que se pierda la actividad biológica. Si el grupo es ionizable en la posición 7, vamos a tener dos valores de pK sub A, pero si el grupo no es ionizable, solamente un valor de pK sub A. ¿Por qué tenemos dos valores de pK sub A? Ejemplo, ácido enalidíxico, pK sub A 6,1 y pK sub A 3,9. ¿A qué se deben? Bueno, vamos a la estructura, devolvámonos un segundo, para poder asignar 6,1 y 3,9. Ya ahí tenemos la estructura de ácido enalidíxico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todos esos tiene el pK sub A de 6,1 y cuál tiene el pK sub A de 3,9? Y ahí hay un error, ya para que por favor lo corrijamos de inmediato, el pK sub A de 3,9 sería el del ácido carboxílico y el pK sub A de 6,1 sería el del nitrógeno. ¿Cuál nitrógeno? El del más básico.
¿Cuál es el más básico? El que no está en resonancia, o sea, el nitrógeno piridínico del anillo A, que era 6,1, ¿ya? Entonces, lo anoto acá, 6,1. Entonces ahí tenemos, con eso en mente, ya ustedes pueden asignar todos los otros PKSUA de los otros derivados, ¿ya? Vamos a tener que el nitrógeno, 6,1, o sea, ¿es un nitrógeno de qué tipo? Es un nitrógeno neutro, a pH fisiológico. Con ese PKSUA es imposible que se protone apropiadamente a pH 7, muy poco. Y el ácido carboxílico, por supuesto que el ácido carboxílico se va a ionizar a pH fisiológico. ¿Y por qué más ácido que un ácido carboxílico de PKSUA 5? Por el efecto quelante del grupo carbonilo. Ya lo explicamos al principio de la clase. Bueno, veamos otro. Por ejemplo, a ver, el ácido pipemídico. A ver, veamos qué valores nos da la tablita. Ah, aquí ya está más complicado. Ya, si ustedes se fijan, aquí tenemos otros valores que dice 6,1 y 8,8. Ya, y aquí hay dos valores y no nos están dando el valor del ácido carboxílico. Por eso le dije que hay un error ahí en la tabla. Pero no importa, porque yo en la prueba no les voy a preguntar los valores de PKSUA de memoria. Sino que en caso que haya alguna pregunta de aplicación de esto, los valores siempre a ustedes se les van a entregar y ustedes tienen que pensar cómo asignar esos valores apropiadamente. O en base a esos valores. Es decir, si este fármaco va a estar ionizado o no ionizado a pH fisiológico. Bueno, piensa un poco, era 6,1 y 8,9. Hay dos valores que son altos. Ningún valor de 3,9 o de 2, algo para el ácido carboxílico. Entonces, ese valor fue omitido de la tabla. ¿Qué pueden decir ustedes del más alto? Tiene que ser alguno de los nitrógenos. Siempre vamos a descartar el nitrógeno quinolónico, porque este nitrógeno quinolónico está en resonancia en el sistema SP2 conjugado. Entonces, ese no es básico, se descarta al tiro. Ya está en resonancia porque después, obviamente, este par electrónico puede migrar hacia el carbonilo o incluso puede migrar hacia el carboxilato. Entonces, está fuertemente desactivado. Y acá tenemos un sistema que está conjugado y un nitrógeno que no está conjugado. O sea, el nitrógeno distal, el nitrógeno piperacínico NH secundario, sería el más básico. Okay, entonces este de acá, como tiene el par electrónico fijo, ese es 8,9, y el de 6,1 sería el sistema resonante. La pregunta es, ¿cuál de los dos nitrógenos tiene mayor probabilidad de protonarse? Porque el nitrógeno piperacínico adyacente terciario, obviamente no se protona, porque ese está en resonancia hacia el sistema pirimidínico. Como está en resonancia, el par electrónico pasa menos tiempo ahí y su posibilidad de protonación es baja. Se va a protonar cualquiera de los dos, pero el que está con mayor probabilidad de protonarse, en este caso, por efecto netamente, podríamos decirlo así, estérico, va a ser muy probablemente el nitrógeno de la posición 6. ¿Okay? El nitrógeno 6, que está acá arriba, muy probablemente sea ese el nitrógeno más básico. Perfecto, quinolonas de segunda generación. ¿Qué tenemos acá? Una novedad que llama inmediatamente la atención, que es la inserción de un átomo de flúor en la posición 6. Estoy marcando ahí. Y la pregunta es, ¿qué le va a conferir metabólicamente hablando el átomo de flúor? Desde el punto de vista metabólico, los enlaces carbono-flúor son muy difíciles de destruir. Esa quinolona aumenta su estabilidad y aumenta adicionalmente su actividad antibacteriana 1000 veces respecto al ácido nalidíxico. Y sí son activos a nivel sistémico en infecciones de gram negativos. Entonces, ¿qué vamos a destacar? Que estos no solamente van a servir para infecciones urinarias, como los de primera generación, sino que sí son útiles para infecciones sistémicas. La inserción del átomo de flúor, entonces, es clave. Y en prácticamente todos se conserva la estructura piperacínica en la posición 7. El anillo piperacínico de la posición 7, como podemos ver,
está en todos los derivados. Y por otra parte, ya aquí está la novedad en que podemos reemplazar el grupo etil por un anillo ciclopropil, o sea, un anillo de bajo volumen. ¿Se han probado otros anillos? Por supuesto que se han probado otros anillos, pero no han dado buen resultado. Sí dio resultado la inserción de un átomo de flúor adicional en la posición 8, como en el caso del omefloxacino. Dentro de todo el universo de moléculas de segunda generación, destaca siempre el ciprofloxacino. De nuevo, ya no voy a jugar con esto otra vez, creo que se entendió el ejercicio, tenemos valores de pKa que podemos asignar a la estructura química de cada uno de ellos. Muy bien, quinolonas de tercera generación. ¿Cuál es la gran novedad químicamente hablando? La gran novedad es que se ejecutan modificaciones más extensas en el nitrógeno de la posición 1 y cambios en el anillo de la posición 7. Entonces, como podemos ver, en la tercera generación el átomo de flúor se conserva, porque ya se vio que eso daba buen resultado, y en la posición 1, donde podía haber un etil o un ciclopropil, ya se empiezan a probar cosas mucho más exóticas, como por ejemplo la ciclación hacia un anillo de tipo morfolino, como el levofloxacino. Muy importante el levofloxacino. Un anillo etilfluorado, como enflerofloxacino, o un anillo de benceno, que ya sería como lo máximo en volumen, en el caso de troafloxacino, que era el que producía hepatotoxicidad. Recuérdalo. Mientras que en la posición 7, en vez de tener una piperacina, como en el levofloxacino, podemos tener anillos fusionados por la cara, tanto de 6 más 5, primer caso, o un anillo de 3 más 5, como en trovafloxacino. Se pueden tener, entonces, estructuras de tipo bicíclicas con una estereoquímica particular, pero conservando un átomo polar en el extremo. ¿A qué me refiero? Que siempre vamos a tener en el último anillo fusionado un átomo polar, por ejemplo, un NH protonable, como el moxifloxacino, el levofloxacino, en gatifloxacino, en ferofloxacino, y acá en grepafloxacino sigue habiendo un NH pero metilado, y en trovafloxacino es un NH2 libre, que también tiene la posibilidad de protonarse a pH fisiológico. ¿Y cuál es la particularidad farmacológica ahora de los de tercera generación? Que ellos tienen un amplio espectro de acción, tienen acción contra gram positivos. Ahí están los valores de pKa, que podríamos jugar a asignarlos de la misma manera. Ya lo hicimos. Y finalmente, y con esto ya les doy el primer recreo, quinolona en cuarta generación. La particularidad es que, más que las modificaciones químicas estructurales, es que tiene actividad contra bacterios anaerobios, que son aquellos que no necesitan oxígeno para poder llevar a cabo su metabolismo vital. La primera estructura, el garenoxacino, tiene un anillo de benceno conectado en la posición 7, o sea, un anillo voluminoso, un anillo de benceno, pero aún tiene, en el segundo anillo, un NH protonable a pH fisiológico. Y en el caso de citafloxacino, en vez de tener un anillo de benceno, tenemos directamente un tetrahidropirrol. Un tetrahidropirrol fusionado con un ciclopropil con una unión de tipo espiro. Y aquí hay algo bien particular, y es que en el caso del garenoxacino no tiene flúor en la posición 6, pero sí la tiene el citafloxacino. Siempre vamos a la unión de un grupo pequeño en la posición 1, que sería en este caso un ciclopropil, y en el segundo caso un flúor ciclopropil. ¿Por qué no un cloro, por ejemplo, dentro de este anillo? Porque eso incrementaría más el volumen. El flúor, recuerden que tiene un tamaño similar ¿a quién? Al hidrógeno. Ok, jóvenes, bien, aquí hacemos entonces una pequeña pausa para ya rematar esto en el segundo módulo. Tienen 15 minutos de recreo.